seguimos ordenando las cosas en el comité. Queremos en este momento ordenar todo lo que es la parte de las máquinas y los todas las cosas que tiene el comité depositado en distintos lugares. Entonces, unificar todo eso en un local propio y tener nuestras oficinas. Por eso vamos a llamar a licitación para la, a ver qué ofertas hay para adquirir un lote que nos sirva a nosotros como para hacer nuestras oficinas o que tengan las oficinas, o un galpón con una superficie mínima de 250 metros cuadrados. Estamos hablando de, en caso de que sea un lote, de una gran obra que van a estar poniendo en marcha. Sí, vamos, para nosotros es una gran obra. La verdad que nunca hemos tenido un edificio propio, o sea que para nosotros sería un gran avance. Quería consultarle, Dante, bueno, una importante inversión va a estar a punto de realizar el Comité de Cuenca, teniendo en cuenta de el costo que tiene, no sé, lotes o inmuebles del tamaño que ha mencionado Dante Carlos. Son gran cantidad de máquinas también con las que cuentan y con las que han ido incorporando, máquinas y materiales para realizar todo tipo de obra en estos últimos años. Sí, buen día. Lo que Carlos te decía era un poco reordenar toda la logística que tenemos desparramada por ahí en distintos lugares, municipalidades, comunas y demás, porque el comité, como vos lo sabrás, tiene sus maquinarias correspondientes a la cual se dedica la parte de canalización, y eso corresponde, o nos gustaría, mejor dicho, ordenarlos. Y bueno, y para ese ordenamiento tenemos, o necesitamos, mejor dicho, la adquisición de uno o más lotes que nos sirvan con ciertas características, digamos, para poder nosotros cumplir con ese requisito de ordenar precisamente las maquinarias, ¿viste? Para quienes quieran ofrecer justamente sus ofertas, ¿cuáles son los detalles de esta licitación? Bueno, el detalle de la licitación va a estar explícito en el pliego. El pliego va a estar en venta acá en la oficina del comité, va a tener un costo de 500 pesos la venta del pliego. Y bueno, después ahí ya figuran las fechas de apertura de los sobres, donde después ahí veremos a ver cuántos oferentes y qué es lo que sale de la licitación, ¿no? ¿Hay una idea de tiempo máximo o tiempo estipulado en el que quieren ya tener este terreno o este edificio propio? Sí, hay un plazo y está todo en tratativa. Pensamos de llegar a un buen negocio. Muy bien. Queríamos consultarle acerca de próximos proyectos. Sabemos que nunca queda quieto, que siempre están incursionando nuevas obras. Y bueno, ¿cómo sigue el año para el Comité de Cuenca? Mirá, el año, a pesar de la pandemia y todo, venimos bastante movidos. Este comité prácticamente no se ha detenido en lo que va de todo el año. Tuvimos un tiempito, digamos, donde arrancó la pandemia, pero, digamos, las obras vienen funcionando muy bien, gracias a Dios. Así que, bueno, venimos trabajando con la gente del Ministerio y también estamos trabajando con los vecinos del Centro Oeste, que es nuestro comité lindante hacia el norte, para precisamente el reordenamiento de las aguas por los bajos naturales. Bueno, recordamos entonces, Carlos, finalmente llaman entonces a licitación pública para adquirir un inmueble de cuántos metros cuadrados, recordemos entonces, y o algún terreno. Algún terreno, debe tener como mínimo 24 metros al menos de ancho por 47 de fondo o algo similar para el giro de la maquinaria sobre digamos los caminos o las calles pertenecientes a la ciudad de San Carlos Centro. ¿La ubicación en cualquier lugar o tienen por ahí pensado en algún lugar específico? No, tienen que tener ciertos requisitos dentro de la ciudad. Bien, entonces invitamos a quienes quieran acercar sus ofertas, se acerquen aquí al comité. Sí, que se acerquen aquí al comité, donde se le va a ofrecer el pliego de las condiciones.
Te agrego algo más, el lote o la propiedad o los lotes, lo que haya, digamos, tiene que estar, digamos, sobre pavimento y gozar con todos los servicios, ¿no? Corriente eléctrica, luz, agua, cloaca, gas, digamos, para un mejor funcionamiento, digamos, futuro del comité.